Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La obesidad o el exceso de peso es un tema que cada vez preocupa a más personas. Y aunque la mayoría conoce la receta para solucionarlo, una mejor alimentación, ejercicio físico, un mejor estilo de vida, Muchos optan por dietas rápidas que ofrecen resultados increíbles, algunas de las cuales pueden hacer mucho daño. De hecho, una moda tristemente muy extendida y muy peligrosa es la pérdida de peso a través de diversas dietas hiperproteicas bastante cuestionables. Pero, ¿qué es exactamente una dieta hiperproteica? ¿Cómo afecta a nuestra salud? ¿Qué es el temido efecto rebote? Bueno, pues este es el interesante tema del que vamos a hablar en el programa de hoy con nuestro invitado. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Es comer proteína y no se pueden comer hidratos. Una dieta hiperproteica son las dietas que tienen un alto contenido en proteínas, por lo tanto suelen suprimir la mayoría de hidratos de carbono y, y reducir muchísimo también la cantidad de grasas. Sí, la dieta creo que es solo proteínas y lo que no se podría comer son pastas, el pan, frutos secos y, y sobre todo dulces, claro, evidentemente, en cualquier dieta hay que quitarlo y ya está. Está basada en, en comer proteínas y, y fibra, básicamente. Eh, lo que está prohibido en estas dietas son hidratos de carbono y azúcares. Realmente sé que hay que comer proteínas y hidratos. Y sé que la proteína lo que te hace es no perder masa muscular. Porque yo he hecho una dieta hiperproteica y entonces sé que, que no hacía perder masa muscular. Pues la función principal de la proteína es estructural. Eh, para formar todos nuestros tejidos, los huesos, todo lo estructural del organismo prácticamente es a través de la proteína. Por eso son muy peligrosas este tipo de dietas, porque si te faltan los hidratos de carbono y las grasas, que son la principal fuente de energía de nuestro organismo, se consumen estas proteínas, por lo tanto estás dejando de lado una función muy importante para nuestro organismo, que es la regeneración de todas las células. Supongo que para dar fuerza. Es la encargada de regenerar las células sé que se produce exactamente no sé lo que es pero sé que te lo provoca el comer mucha proteína es cuando nuestro organismo no puede consumir otra fuente de energía porque no tiene ni carbohidratos ni tiene grasas se genera una bueno se genera una movilización de las grasas internas del cuerpo y siempre que no usamos el contenido o sea que no usamos como el, el método adecuado, el cuerpo mmm, coge otro método pero siempre con unas consecuencias. Entonces lo que produce es cetosis, formación de cuerpos cetónicos en orina y esto puede ser tóxico. No, no tengo ni idea. Cuando ingerimos proteínas eh, se, se genera un ácido en el momento de la, uh, de la división molecular de estas proteínas y el, eh, el ácido cuando se sobrecarga el hígado. A causa de este ácido, por demasiadas proteínas, se genera la cetosis. Sé que no es bueno comer ca carne roja, eh, pero no te sé decir tampoco qué, qué efectos te, te provoca. Pues las carnes rojas tienen gran cantidad de proteínas, sé que también tienen más grasas que, que a lo mejor otro tipo de carnes. Y... Creo que son muy buenas y creo que son de las mejores carnes con más proteínas que dan. Yo creo personalmente que lo, lo peor que tienen son todos los compuestos, hormonas, antibióticos que les han añadido a, a, a los animales. Eh, las carnes rojas, en sí, pues tienen muchas proteínas. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos ofrecen. Vamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy. Él es Juan Torrontegui y es técnico superior en dietética, además de naturópata. Muy bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vamos a hablar hoy de salud y de las dietas hiperproteicas, un tema muy interesante porque parece que son dietas que se han puesto muy de moda. En primer lugar, vamos a comenzar con el, digamos, el factor que origina que busquemos esas dietas, que es el sobrepeso. ¿Qué efectos tiene, Juan, el sobrepeso en nuestra salud? La verdad que tiene muchísimos. Te cuento un secreto. En uh -huh. el año 2000 me publicaron un libro en el que yo hablaba del efecto de un exceso de calorías en la alimentación, en un exceso de proteínas, un exceso de grasas y demás. Y la lista es larguísima de problemas que, que podemos padecer. Entre otros, artritis, artrosis, diabetes, eh, enfermedades de corazón, cáncer, por mencionar algunos. Sí, realmente asustan un poquito. ¿Cómo medimos ese sobrepeso? Bueno, el sobrepeso se mide eh, básicamente, si se quiere hacer bien, por unos pliegues que tenemos. Sabemos que, por ejemplo, en la barriga se nos hace un pliegue de grasa, ¿no? En, hay ciertas zonas de la pierna que se miden, la espalda, entonces dependiendo de los pliegues se calcula la grasa que tienes, entonces el porcentaje eh, de grasa que tengas va a decir si tú tienes un sobrepeso o no. También es cierto que se utilizan ciertas escalas ¿eh? de altura-peso. Antiguamente se creía que los centímetros que tú pases del metro son los kilos que tienes que tener. Por ejemplo, si tú mides unos 70, tendrías que pesar 70. Entonces, era una referencia. ¿no? Aunque luego se dieron cuenta de que eso no era exacto y que preferían, digamos, recomendar que se tuvieran menos kilos que esos. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos por el sobrepeso? Yo creo que nos tenemos que preocupar antes de que tengamos sobrepeso. Uh -huh. Eso es importante. Si yo tengo un coche... Yo no voy a esperar a tener un accidente de coche para contratar un seguro. Yo primero contrato un seguro. Con nuestra dieta no actuamos así. Esperamos a tener un problema, esperamos a tener sobrepeso o enfermedad para empezar a resolver el problema. Entonces, por eso digo que antes de tener sobrepeso es cuando tenemos que preocuparnos. Más vale prevenir que curar, ¿eh? que decían nuestras personas mayores. Es cierto. Vamos a hablar, como decimos en el programa de hoy, acerca de la dieta hiperproteica. ¿A qué llamamos exactamente dieta hiperproteica? Vale. Palabra hiper quiere decir mucho y proteína obviamente pues sabemos lo que es todos, entonces todas las dietas que incorporen un porcentaje mayor de lo normal de proteínas son hiperproteicas y las más extremas son las que son solamente proteínas, que digamos es digamos las que más riesgo tienen. Entonces existen diferentes tipos de dietas hiperproteicas? Sí, existen diferentes y, y uh -huh. las personas que las han dado a conocer pues de alguna forma crean una corriente. Por ejemplo, el doctor Atkins es una persona que hace 30 años puso un poco de moda esto de las dietas hiperproteicas. Luego vino Dukan y ahora viene la dieta Paleo. Entonces, sí que hay varios tipos. La dieta Atkins tenía unas características, no tenía en cuenta el tipo de grasas que la gente comía, entonces era pura... Digamos, mucha proteína, mucha proteína sin tener en cuenta la calidad del resto de, de los alimentos que comían. Entonces, era la peor de todas, obviamente. Duca mejora un poquito, entonces ya se van dando cuenta que se puede mejorar eso. Uh -huh. eh, ¿Por qué es una de las más practicadas últimamente por la gente, con la cantidad de dietas diferentes que hay? Bueno, porque las modas vienen y van. Como te he dicho antes, vino la moda hace 30 años, vino la moda luego hace 10 años, ahora otra vez están de moda y es una de las formas más rápidas de perder peso. Por eso se ponen de moda de vez en cuando. Hasta que alguien alerta, no se haga así, si no habrá problemas, entonces la gente deja usarlo, hasta que vuelve a ocurrir lo mismo dentro de cinco años. Mm. ¿Y por qué se las relaciona específicamente, sobre todo, con enfermedades renales? Bueno, pues se las, se las relaciona con enfermedades renales porque las proteínas, los residuos de las proteínas, tienen que ser filtrados por los riñones. Entonces, cuantas más proteínas comemos, más trabajan los riñones. Si eso perdura en el tiempo, llega un momento en que los riñones se cansan, se agotan, porque en el, el proceso de digestión de las proteínas se generan toxinas, la creatinina, se genera ácido úrico, entonces eso crea un problema a la larga. Uh -huh. ¿Y son recomendables, por tanto, estas dietas para personas que ya tienen algún tipo de problema renal o incluso personas que tienen problemas hepáticos? No, no, no. En, en ningún caso, porque si, si estas dietas hacen trabajar más a los riñones y también al hígado, si ya una persona está enferma, no podemos ponerle a esa enferma una dieta que haga trabajar mucho más sus órganos. Igual que hemos dicho que los riñones trabajan más, también el hígado, que es parte, digamos, de la digestión de las proteínas, tiene que trabajar más de lo normal y se sabe que un exceso de proteínas con el tiempo afecta al hígado. Bueno, los especialistas también acusan a estas dietas de mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes eh, mellitus tipo 2, además de mayor riesgo de cáncer de colon, de esófago y de estómago. ¿Por qué, Juan? Porque eh, con estas dietas se abusa muchísimo de la carne. Entonces, la carne, pues sabemos que tiene grasas saturadas, sabemos que tiene unas purinas, sabemos que tiene unos restos metabólicos que afectan al organismo. Tú solo tienes que fijarte en la sociedad esquimal. Si tú observas los esquimales, con 40 años, prácticamente todos tienen artritis, tienen artrosis y tienen problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque su dieta es prácticamente solo, solo proteína animal. Con lo cual, quien coma solo proteína animal, que mira a los esquimales, eso es lo que le va a ocurrir. Mm, interesante. ¿Qué otros efectos eh, tienen las carnes sobre nuestro organismo? Pues las carnes acidifican mucho nuestro organismo. En el momento que el organismo está ácido, tiene que compensarlo con algo alcalino, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar? Porque si, si nuestro organismo fuera demasiado ácido, puede, puede colapsar y de hecho podemos morir. ¿Qué hace el cuerpo? Saca calcio de los huesos, que es algo alcalino, para compensar la acidez de la carne, para equilibrar ese exceso de acidez. Indudablemente la carne... Eh, crea osteoporosis, uh -huh. crea descalcificación. Sin embargo, recurrimos eh, normalmente a la carne como proteína. Eh, uh -huh. Pensamos que es la, la proteína, solamente hay proteína en la carne. ¿Es esto cierto, Juan? ¿Solo hay proteína en la carne? No, hay proteína prácticamente en casi todos los alimentos que podemos encontrar en el mundo, porque un aguacate tiene proteína y un arroz tiene proteína. El problema es que siempre vamos a buscar los que más proteína tienen. Si queremos buscar, por ejemplo, alimentos de... Alta cantidad de proteína, por ejemplo, de origen vegetal, los germinados tienen una proporción de proteína altísima y se digiere mucho mejor que la carne. Por ejemplo, hay un pseudo cereal que es la quinoa, que tiene todos los aminoácidos esenciales de la carne, se absorbe mucho mejor, no dejan los residuos de la carne y es la, la quinoa. Mm, la probaremos, quinoa, quédense con esa, con esa palabra. Eh... ¿Realmente estas dietas de las que estamos hablando, las dietas hiperproteicas, son capaces de alcanzar los resultados que ofrecen? Sí, son capaces de hacerlo, pero muchas veces con sus efectos secundarios. Entonces, tenemos que valorar qué es lo que preferimos, si tener salud o vernos bien. Entonces, por eso yo suelo recomendar otras alternativas diferentes que existen. Se pueden hacer dietas más equilibradas, se puede hacer un semiayuno, se puede hacer una monodieta de frutas, hay muchas formas de hacerlo, pero de una forma más sana. Bueno, la verdad es que sabemos que eh, las dietas hiperproteicas tienen numerosas consecuencias eh, sobre nuestra salud, y hay un término muy relacionado con las dietas eh, hiperproteicas que se llama cetogénesis. ¿Qué es exactamente y qué impacto tiene sobre nuestra salud? Vale, te explico. Eh, nuestro organismo, para, para obtener energía, necesita lo primero que utiliza son los hidratos de carbono. Uh -huh. Si no los hubiera, va a buscar las reservas de hidrato de carbono que están en forma de glucógeno en la musculatura y en el hígado. Es una reserva rápida de energía. Si no está, el organismo va a buscar entonces la grasa para combustionarla y sacar energía porque necesitamos energía, digamos. ¿no? Entonces, cuando se quema la grasa, para aprovecharla y sacar energía, se crean unos cuerpos cetónicos que se llaman, que producen una cetogénesis. Es un aumento de las cetonas, que lo que hace es acidificar el cuerpo. Entonces, el cuerpo es muy inteligente porque primero lo que le corresponde es el hidrato, si no hay hidrato va por la grasa. Y si no hubiera grasa, se empieza a comer la musculatura del cuerpo, en un ayuno, por ejemplo. Mm, así que el ayuno tampoco es saludable. Hay que hacerlo bien. Mm, hay que saber hacerlo. Sí. Eh, vamos a hablar de otros efectos secundarios, pero en este caso de la cetogénesis. ¿Qué efectos secundarios tiene este estado? Bueno, este estado metabólico lo que hace es aumentar la acidez en el organismo. Siempre que se aumenta la acidez en el organismo, siempre va a haber problemas. Le eh, hemos mencionado antes la descalcificación, la osteoporosis, eh, puede haber una, una carga de de, de aciúricos y esto siempre, siempre que hay una acidez, empiezan a desencadenarse una serie de problemas en el cuerpo que si se mantienen prolongadamente, pues entonces pueden aparecer problemas más graves. Que, que no queremos tener, desde luego que no. Eh, ¿Por qué las dietas proteicas provocan estreñimiento, Juan? Bueno, muy simple. Las dietas proteicas, como hemos mencionado, usan muchísima carne. Y la carne es muy astringente. Yo recuerdo hace muchos años atrás, hace muchos, quiero decir, hace como 30 años, estuve viviendo en Inglaterra y trabajé en McDonald's. Entonces, hace dos semanas me di cuenta que no iba al baño porque estaba comiendo de McDonald's. Claro, no estaba comiendo nada de fibra. Estas dietas, como no aportan apenas nada de fibra, pues suelen provocar estreñimiento. Mm -hmm. ¿Recomendarías en algún caso hacer una dieta con alto contenido en proteínas? Sí. Yo recomendaría hacerla cuando, cuando hay cáncer, porque las células cancerígenas se alimentan de azúcar y los hidratos de carbono el cuerpo los transforman en azúcar. Entonces, no podemos darle de comer al cáncer de ninguna de las formas. Si haces una dieta hiperproteica, no le das de comer al cáncer, entonces frenas el desarrollo de la enfermedad. Eso es lo que ahora mismo se está poniendo en práctica en, en los Estados Unidos. Interesante. Eh, bueno, no solamente es importante lo que se come durante las dietas hiperproteicas, sino también lo que se deja de comer. Como nos decías, eh, se deja de comer eh, fibra. ¿Pueden estas dietas prolongadas provocar deficiencias de vitaminas y de minerales? Si se hacen a la larga, suelen provocarlas en muchas de las ocasiones. Si se hicieran bien, no tanto, pero desgraciadamente no se hacen bien, con lo cual sí que suele haber deficiencias. Sí. Uh -huh. Y, Juan, ¿qué, ¿qué es el efecto rebote? Ese el que, famoso. El famoso efecto rebote es una mujer perdiendo peso de forma rápida y luego ganando el mismo peso que tenía o incluso más que el que tenía. Eso no nos gusta nada, esa idea. Eso, para nada. ¿Cómo podemos evitar este efecto rebote? Eh, no haciendo dietas. Uh -huh. Lo ideal es no llegar al punto en el que uno tenga que hacer una dieta. Porque si hacemos dietas es porque hemos comido mal, normalmente, ¿no? Entonces. Hay sobrepeso, hay problemas de salud. Lo ideal, yo siempre recomiendo cambios de hábitos, cambios de, de hábitos saludables, mejora en la ambientación, ejercicio físico y eso va a provocar que tengamos más salud. ¿Es importante que cuando vamos a hacer una dieta acudamos a nuestro médico de cabecera para que nos oriente sobre la dieta que tenemos que hacer? Bueno, en realidad los médicos no han estudiado nutrición. Yo tengo un hermano médico, en todos los libros de la carrera no hay un solo libro de nutrición, con lo cual los médicos no tienen una asignatura de nutrición y no tienen ni un solo libro de nutrición. En realidad los médicos no saben de nutrición, no lo, no lo han estudiado. Aunque a, a veces damos crédito a lo que dice un médico para ver qué tenemos que comer o no. Eh, eh, en teoría, ellos no saben nutrición. Podríamos ir a un nutricionista, podríamos ir a otra persona que ha estudiado, o en todo caso, un endocrino que después de su carrera se especializa. Entonces, esa persona ya está más preparada que un médico común. Sí, porque es verdad que lo comentábamos antes del programa: ¿verdad? Que ha habido algún médico que ha recomendado la dieta hiperproteica a alguno de sus eh, pacientes. Eso es, llama, llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo sería un prototipo, vamos a, a, la, a poner solución, cómo sería un prototipo de dieta equilibrada y saludable para perder peso? ¿Para perder peso? Bueno, algo sencillo. Vamos a ver, yo recomiendo un desayuno energético, que puede haber una leche vegetal con unos cereales integrales y algún fruto seco, una comida al mediodía de una buena ensalada, un buen plato de alimento crudo, muy diurético, por cierto que puede ir acompañado de un hidrato completo, como un arroz integral, una quinoa mejor, y luego para cenar, uno de los secretos que yo he visto que funcionan, porque lo he recomendado a muchísimas personas, es cenar solamente fruta. ¿Por qué? Cada día una fruta diferente. Yo he visto gente perder 8, 9, 10, 12 kilos solamente haciendo esto, que te estoy diciendo, porque las calorías que consumimos por la noche son las que se transforman en grasa y no quemamos de ninguna de las formas porque ya el metabolismo se viene abajo con el ritmo biológico, el sol cae, el ritmo biológico cae también, entonces todas esas calorías se acumulan mucho más. Si tú cenas solamente fruta, va a ser mucho más ligera, es una comida muy diurética, vas a notar que descansas mejor, por la mañana vas a notar que orinas más de lo que normalmente orinas y te digo que ha habido gente que solamente haciendo esto, ha perdido 10, 12, 15 kilos al cabo de los meses y de los años. Y además se ha remineralizado y se ha puesto sanísimo, estupendo. Además de la dieta, es también muy importante el ejercicio físico. ¿Por mm -hmm. qué? Bueno, porque el ejercicio físico lo que hace es activar la circulación. Entonces, cuando se activa la circulación, todos los órganos trabajan mejor, se queman calorías. Y hay otra cosa que a veces no se comenta, que cuando hablamos de circulación, la gente piensa en la sangre. Es pues que tenemos dos tipos de circulaciones: la, la circulación de la sangre roja y hay otros líquidos, una linfa que es la entre comillas sangre blanca, vale, que si la hacemos circular hará que retengamos menos líquido. Entonces tenemos que fijarnos en que hay dos circulaciones: sangre roja y linfa. La eh, actividad física activa las dos. La verdad es que la linfa es bastante desconocida. Muy desconocida. Existe, igual que la sangre roja que dices tú, pero realmente no, no, no la conocemos y tampoco conocemos muy bien cómo curarla, ¿no? Pero mm. supongo que a, a través de, de la alimentación, de, del estilo de vida saludable, pues vamos a conseguir... Que mejore nuestra linfa también. Sí, hay una cosa que se llama drenaje linfático, que es un masaje especial para la linfa, Ajá. que cuando se hace de forma muy suave, lo que te estás haciendo es activar la linfa y entonces va muy bien cuando hay una retención de líquidos, va muy bien para activar el sistema inmunológico y tal, pero se desconoce. Muy interesante. Tomen nota para investigarlo desde casa, la linfa, el sistema linfático. ¿Tiene el agua alguna relación con el peso? ¿Puede ayudarnos a perder peso beber agua? Bueno, el agua puede ayudarnos, sí, puede ayudarnos si es de calidad, puede ayudarnos porque si no bebiéramos suficiente agua tendríamos un problema. De hecho, eh, si tú haces una cena en vez de fruta, como hemos mencionado, tu cena solamente, no cena, en, en este caso ayuna y haz solo esa toma de agua y ya verás cómo el cuerpo aprovecha el hecho de que no hace una digestión y desde ese momento empieza a entrar en la fase de desintoxicación. Desde que el sol cae, nuestro cuerpo entra en fase de desintoxicación. Entonces, dale agua y es como cuando echas agua a la lavadora, la lavadora va a funcionar bien. ¿Cuál es la ingesta recomendada de agua diaria en cualquier dieta equilibrada y cómo distribuirla a lo largo del día? Bueno, lo ideal sería al menos dos, dos litros de líquido agua o infusiones diuréticas, por ejemplo, que van muy bien o también eh, jugos de, licuados de verduras que son muy, muy diuréticos y van muy bien en estas dietas. Y siempre se recomienda fuera de las comidas, para que no interfiera con la comida. Uh -huh. Bueno, Juan, no tenemos más tiempo, pero eh, yo sé que hay muchas personas que, que en estos momentos están acompañándonos en el programa que se quedan con dudas, que tienen ganas de saber más, y yo sé que tú tienes un blog muy interesante que puede ayudarlas, así que me gustaría que lo compartieras con todas ellas. Sí, a través del blog pueden entrar en contacto conmigo en remediosnaturales.es/barra consultas. Bien amigos, controlar el peso es muy importante, pero no a costa de nuestra salud. Debemos aprender a alimentarnos correctamente y a llevar un estilo de vida saludable. Muchas gracias Juan por haber compartido el programa de hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante, muy instructivo. Y bien amigos, en estos momentos vamos como siempre a ese espacio que tenemos por costumbre de en pocas palabras. Tener un peso adecuado es importante para nuestra salud. La dieta hiperproteica para adelgazar se ha convertido en uno de los métodos más populares para bajar de peso. Con el tiempo, sobrecarga de trabajo al hígado y riñones al eliminar gran cantidad de metabolitos. Son dietas desequilibradas ya que excluyen casi por completo los cereales. Después se recupera el peso e incluso hay personas que ganan más. En lugar de hacer dietas, es preferible una alimentación equilibrada. Aprender a comer. Un exceso de proteínas prolongado en el tiempo conlleva riesgos para la salud. Hay cierta tendencia a excederse con las proteínas en la dieta. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que ya saben que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Y por supuesto la página web quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos, además gratuitos. Y por supuesto, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros temas, no duden en escribirnos aquí al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info.hopmedia.es. Punto es. Ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.